with for 10 years. Yeah. We're partners in this thing. If you weren't involved here, let me tell you something. Listen. If I wasn't involved, this place would go to shit. Bullshit. It would burn to the ground. That's bullshit. You know what? Get the fuck out of here. Menos mal que no todos los talleres tienen tanto drama como el de American Chopper. El taller Easy Rider Bobber Shop se ha convertido a lo largo de los años en el epicentro de Castilla y León de la reparación y la customización de todo tipo de motos, con las transformaciones de estas como gran punta de lanza de esta empresa. Yo toda la vida me han gustado las motos y yo creo que toda la vida ha sido un proyecto que he tenido en mente, el tener un taller. Por fin en el 2007 fue cuando empezamos oficialmente, porque antes tenía un pequeño local donde hacía mis motos. Y sí, de 2007 que empezamos, o sea, han pasado ya unos cuantos años. De lo que te decía antes, siempre me han gustado las motos y siempre era... Pero no llegó el momento, pues eso, hasta el 2007, que ya decidí arrancar. Además decidimos arrancar cuando empezó la crisis. Fue complicado. Yo creo que otras vías estrellas son las preparaciones de motos, véase transformaciones, y como ves aquí, pues hacer motos un poco especiales que se salen de lo normal. Tenemos el mantenimiento diario, pero vamos, básicamente lo que más especializados estamos y que la gente viene de todos los sitios. Es por eso, porque hacemos muchas transformaciones, es lo que más hacemos. Y preparaciones, claro, el cliente nos dice, oye, Easy, quiero esto, 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 se lo paso a mis compañeros, entre todos preparamos un proyecto, se lo damos al cliente y si lo acepta, pues nos ponemos con ello. El consejo que nosotros damos más básico es que el que compre una moto de segunda mano, que esté lo menos transformada posible, lo más original posible, y que la moto esté bien de motor, porque ¿qué adelantamos? En hacer una transformación en una base que está mal, o sea, que no funciona bien la moto, que está totalmente transformada. Básicamente es el consejo más principal que damos, ese. El coger un vehículo, por supuesto si es nuevo, ¿no? Si es de segunda mano, que esté lo mejor posible, o sea, que no escatimen en decir, no, es que tengo una moto, he conseguido una moto por 2.000 euros. Y es que has conseguido una auténtica basura, que es que echarle luego otros 3.000 o 4.000 para transformar no te merece la pena. Es mejor gastar un poquito más y tener una buena base. Ese es el principal consejo que solemos dar. Hombre, yo el error que más veo es el que modifica la moto él, pero no se da cuenta que una modificación está sujeta a cantidad de pautas que hay que seguir para luego pasar la ITV. O sea, no es llegar y cambiar por cambiar, es que hay que saber lo que cambias y cómo lo cambias. Me refiero a que todo esté homologado, que se pueda homologar. Por ejemplo, hay una cosa que nunca se podrá homologar, los escapes. Eso es inhomologable. Pero la gente se confunde mucho, por ejemplo, con los intermitentes. Los intermitentes sí están homologados, pero los intermitentes llevan una medida y unas distancias, como la matrícula lleva una inclinación. Entonces, ese es un gran error que comete mucha gente. Hombre, que he estado con todo el ITV, pero no como no lo tengas ya no homologado, sino bien situado todas las piezas, nunca pasará el ITV, ¿sabes? Otra cosa muy básica es el hacer la moto, montarla y al hacer tu esa transformación, que sea viable, o sea, al montar unos intermitentes, un manillar, hay que saber montarles, o sea, me refiero, no puedes poner una pletina fina a un intermitente que le vas a perder los tres días, o sea, todo tiene su tic. O sea, los errores más comunes son esos, pues chapas muy finas que monta gente, distancias mal puestas para luego homologar, en fin, toda esa serie de cosas. Bueno, nosotros llevamos tantos años que hemos pasado ya por montones de modalidades. Recuerdo hace muchos años que pues, todo el mundo quería tener una Chopper. Luego pasamos a tener ya una Harley un poco más sencilla, más manejable. Luego se ha puesto de moda todo esto que ha sido un boom, que todo empezó con las Cafe Racer. Las
Cazorazo yo he notado que ha pasado mucho a las Scramble. Y ahora veo que las motos Deep Tracker están súper de moda también. O sea, que estaríamos ahora en la pantalla Deep Track. O sea, es lo que más... Deep Track, pero para andar en carretera. Es lo que más veo ahora que la gente pide, la gente joven, ¿sabes? Como esta que tenemos aquí. Pero vamos, que esto va por modas y luego cada cliente tiene un gusto. O sea, que también hay otra cosa importante, que hay muchos clientes que tenemos que quitarle la idea que trae en principio. Porque claro, de lo que él quiere a lo que se puede hacer, va un trecho. Y luego, de lo que él quiere a hacerlo, es una moto horrible. O sea, que es que, claro, es que, digo, es que hacer esto es una lujuria. O sea, no te va a quedar bien esto. Entonces ya toma un poco sentido y nos hacen caso. Pues si no, la gente tiene muchas ideas, pero claro, ideas muchas veces ilógicas. O sea, que ya no es por hacerse, lo que sí que lo hacemos. Pero es que hacer algo y que quede mal, pues no me parece lógico. Como mucha gente, le hemos hecho motos muy bonitas y simplemente por el hecho de la pintura han estropeado el proyecto y la moto. La pintura dice mucho de la moto. Pues han llegado, quiero la de este color. Y digo, chicos, si es que esto con este color y estos dibujos que vas a hacer vas a estropear la moto. Pero bueno, algunos nos han hecho caso, otros no y ahí están los resultados. La primera mano siempre estará en alza, pero la tendencia a la compra de motos clásicas ha vuelto pisando fuerte y eso genera nuevas dudas. Hombre, yo te puedo decir que hace 10 años había BMWs por 1.000 eurillos, las que ahora hacen todos estos chavales. Esa moto de 1.000 euros ahora vale 4.000. Te puedo decir Hondas CBs que hace años la regalaban, ahora están, vamos, como el oro. Pues oye, me parece bien, se ha puesto de moda. La historia es claro, lo que hablaba antes, que generalmente esas motos, el principal problema que tienen no es transformarlas, es que estén bien las motos de motor y bien de frenos y bien de todo. Porque hemos visto muchos casos traer una moto recién comprada, transformarla al cliente o transformarla a nosotros, luego arrancar y tener el embrague mal o, ¿sabes? O sea, ese es el principal problema de lo que hay que estar muy pendientes. Y luego que una transformación, pues hay que ser muy bueno, muy muy bueno para hacerla en tu casa. O sea, hay que ser muy bueno. Y les hay muy buenos. ¿Qué pasa? Que si tú haces una transformación un poco de novato, pues va a quedar siempre de novato. Quiero decir que al final te va a dar problemas, ¿sabes lo que te digo? O sea, que... Y eso es lo que te puedo decir un poco de las nuevas modalidades, sí, que están carísimas y claro, y luego hacer una transformación bien hecha, pues tampoco vale 1.000 euros, como se piensan muchos. La transformación depende del grado que quieras. El grado me refiero, un manillar para una BMW que estamos hablando ahora puede valer 40 euros o 190. Depende de los frenos que quieras. El colín, como le quieras. O sea, las placas laterales, el foco que quieras. Puede variar el foco entre 100 euros y 400. O sea, todo nos amoldamos un poco al presupuesto del cliente. Dentro de lo que cabe haciéndolo bien. ¿Sabes cómo te digo? Siempre intentando que la moto quede bonita, elegante. Bueno, a nosotros no nos sabe bien tampoco hacer algo que quede, que lo estás viendo que no ha quedado bien, ¿sabes? Y ahí está la lucha nuestra muchas veces con el cliente de explicarle que, hijo, te gustará mucho el foco este, pero este foco en esta moto queda como cagancho, o sea, no lo hagas. Que motos, una moto vieja, generalmente, cuando compras una moto antigua, si no está cuidada esa moto, está mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha tenido 5 o 6 manos. ¿Me entiendes? Ya ese es un problema. Otro problema de las motos, cuando compras una moto, a lo mejor casi muchas, vamos, bastantes, llevan paradas 3 o 4 años o más. Imagínate una moto para 3 o 4 años, todas las juntas, todos los retenes. Ese es el problema, o sea, te repito lo mismo, el estado del vehículo. Encontrar una moto clásica que digas, joder, está parada, es difícil, ¿eh? Porque el que la tiene para él y no la vende. O sea, que ese es el problema. Aparte que ahora está carísimo todo, o sea, se ha encarecido esto terrible. Hay que tener miedo que lo que te diga un cliente, nunca hacerle caso, porque todos mienten. O sea, así de claro te lo digo. O sea, es más claro que el agua. A mí que me diga uno que tal, que cual, que la moto solo la ha usado para tal o para ciudad. Bueno, puedes usar para ciudad, pero ser un tío precavido y llevar tu moto por ciudad tranquilamente. Claro, si eres ya moto por ciudad, pues igual has cambiado el embrague una vez ya. O igual la llevas por carretera y eres un
polvorilla y la llevas abrasada. Eso es muy relativo. Eso yo pienso que es muy relativo. O sea, que un cliente, la moto tienes que verla tú, el que la compra, ¿sabes? O sea, por mucho que te diga un cliente, no, la moto ha estado andando por ciudad, pues que no, pero también ha andado en carretera. O sea, ¿qué te van a decir un cliente? O sea, que se las ve. La tecnología no deja de imponerse y con ella la moto eléctrica, que paso a paso gana una mayor clientela y nuevas necesidades. Pues hombre, a mí personalmente pues no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Pero veo que es el futuro, o sea, creo que será el futuro. Será el futuro y irán mejorando y tendremos que afrontarlo. No nos quedará más remedio, no nos quedará más remedio. Vamos, pero pienso también que puede haber una medida en mantener también las nuestras de toda la vida, o sea, las... Te hablo ya no de inyección, sino de carburación. Se puede hacer una buena medida y mantener lo otro sin tasas grandes, sin prohibirte entrar en las ciudades, sin poder circular con ellas. Eso me parece un poco fuerte. ¿Y la moto eléctrica? Pues sí, pues con el tiempo, no sé cuánto, pero creo que entrará y que llegará. Siempre quedaremos gente y quedará gente, y como todo, cada vez menos, que nos gustarán los clásicos. Los clásicos, que una moto a lo mejor del 2000, dentro de nada es un clásico, o sea, dentro de unos años ya es un clásico. O sea, no te digo nada de una moto del 80. Pero vamos, las motos eléctricas creo que poco a poco irán entrando. Es lo que hay. Que es eléctrica, simplemente. Es que con eso lo digo todo. O sea, el sentimiento que te puede dar un vehículo, una moto, cualquier moto de estas, ya no te hablo de inyección, de una carburación, las sensaciones son totalmente diferentes. No tiene nada que ver una moto con eléctrica, una moto. Son las sensaciones lo que te transmite, ¿sabes? Es como tener una explicación lógica. Es un Porsche antiguo con un Porsche ahora que te hagan un Porsche eléctrico, ¿entiéndeme? O sea, no es las mismas sensaciones. Ya no ser purista o no purista, sino lo que te puede dar una moto no te la va a dar otro. La eléctrica te va a dar sensaciones también muy buenas, al que le gusten. Pero paso está cada uno para elegir. Y con el eléctrico se pierden muchas sensaciones. Yo por lo menos, ¿eh? Hombre, desventajas yo pienso que no, a la hora de comodidad, de mecánica y eso, igual puede tener incluso hasta más ventajas, ¿sabes? O sea, ahí no, yo tampoco creo que todavía no he probado ninguna moto eléctrica, pero no sé, tampoco puedo decir que sean malas motos, ¿sabes? O sea, ponerme contra ellas, ni mucho menos, ¿sabes? O sea, que yo desventajas, el tema de recargas, que todavía no sé cómo funciona eso, el tema de una batería, si hay que cambiarla entera, es que todavía no sé exactamente, porque no es un mundo en lo que estoy metido. Está todo tan cambiante, el sector de todo, está todo muy cambiante, todo el mercado está muy cambiante. La evolución, pues yo creo que las como todo, las primeras tendrán sus cosas, las irán mejorando, pero vamos, siempre será una moto eléctrica, o sea que... ¿Qué es lo que te puedo decir? No, no me es un campo que sea yo experto en ello. La moto eléctrica todavía no conozco ni controlo. Aparte, no tengo la suerte de que ningún conocido mío la tenga, ni nadie de mi entorno tenga una moto eléctrica, ni he viajado con ellas nunca, de compañeros. O sea, no te puedo decir. Y por supuesto, no podía realizar un reportaje de este tipo con algo que todos hemos vivido alguna vez. Hombre, yo lo veo muy digno, sobre todo, a ver, son chavales jóvenes, ¿entiendes lo que te quiero decir? Al ser chavales jóvenes, pues estás en otro mundo, claro. Ahora mismo esos chavales miran marcha atrás y dirán, pero bueno, Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer tanto ruido? Yo sé que son ruidos molestos, a mí tampoco me gustan, pero vamos, me pongo en su lugar un chaval joven con esa edad y tal, por lo que quieren, que es pues dar guerra, ir a que la vean las amigas y funcionar. No me gusta, la verdad que no me gusta y no me gusta nada. Pero tampoco puedo sacarle los colores. Con 16 años, 18 años, pues que estás pues pensando en los pajarillos. O sea, no les puedo tampoco hacer una crítica mordaz de decirles, vamos, creo que eso además... Está acabado hace años, ¿eh? Eso hace años que se acabó, porque ahora mismo sales con un escape así y nada más salir ya te han liquidado. Un taller especializado con amplia experiencia y que no se anda con pelos en la lengua, en un sector cada día más creciente y con unas demandas cada vez más específicas.